Buenos días, Richie, ¿qué tal está? Bien. ¿Ya mejor? Sí. Richie. Sí, profe. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué fecha tenemos hoy, Richard? Miércoles 14 de octubre de 2020. Ya estamos a lo que es la mitad de la semana. Bueno. Ya vamos por el mes número, ¿qué decíamos el día de ayer? Octubre, no sé si. ¿Qué mes es el octubre? Mes. ¿Número de meses? 2020. No, octubre, ¿qué número de meses? ¿Cuántos meses tiene el año? ¿Cuántos meses tiene el año? 12. ¿Y octubre es el mes número? Nueve, Diez. diez. Bueno, vamos a iniciar, pues. El tema es los rasgos culturales de la población hondureña. Sí. Oiga bien, los rasgos culturales de la población hondureña. Honduras es considerado un país multiétnico debido a la variedad de etnias que habitan el territorio y plurilingüe, porque los grupos étnicos que lo habitan conservan sus idiomas propios, los cuales se hablan desde hace cientos de años. Solo que aquí yo creo que ya no somos tan plurilingües porque esos grupos étnicos que estaban han ido perdiendo el habla de los idiomas que ellos hablaban hace 100 años. Por ejemplo, los lencas, según estudios, ya casi no hay lencas que hablen el idioma lenca. Los tolupanes sí, ellos conservan lo que es el idioma del tol, si lo hablan. Los garífunas hablan el garífuna, los miskitos hablan miskito. Pero en sí estos grupos, el garífuna no es originario de Honduras. Y los que sí son originarios de aquí de Honduras, sí casi no hablan el idioma. Por ejemplo, los mayas chorquis, los pechos, los tahuacas, los lencas, lo han ido perdiendo. Creo que lo único que lo mantiene de eso, que estaban antes de que vinieran los garífunas y todos esos otros grupos, son los tolupanes. En Honduras destacan las siguientes manifestaciones culturales. Esas manifestaciones culturales pueden ser las tradiciones orales, y esas tradiciones orales van a consistir en contar las leyendas o narraciones. Las más conocidas son la Cruz de Comayagua, el Río de las Verdades, la lluvia de peces y la leyenda garífuna Huaytago. En las artesanías vamos a tener que los lugares de mayor producción artesanal a nivel de Honduras son Santa Bárbara, Gualala, San Vicente, Los Anises y Paradas. ¿Y qué destacan las artesanías en loza vidriada y azulejos? La cerámica en arcilla roja, el tallado en madera, la elaboración de cestas de junco y los trabajos en cuero. Si nos vamos aquí, en Francisco Morazán, ¿a qué municipio vamos a encontrar que nos vendan bastante artesanía? Y el de aquí para el sur, por donde están esas torres que parecen molinos, están las torres eólicas. ¿Cómo se llama ese municipio? Usted.
Santa. Santa Bárbara. No, Santa Ana. En Santa Ana y Ojojona. Bueno, en Ojojona hay bastante lo que es la venta de artesanías aquí en Francisco Morazán. También se puede ir a Valle de Ángeles, pero es en menor cantidad. El que produce un poco más de artesanías aquí en Francisco Morazán es Ojojona. Bueno. Luego de las artesanías tenemos lo que son los instrumentos musicales. En los ritos y ceremonias de algunos grupos étnicos se emplean tambor, flauta, maracas, pito, cuerno, marimba y caramba. Por ejemplo, los garífunas tienen sus propios tambores que ellos los elaboran con materiales que ellos fabrican o obtienen de animales. Los tambores de ellos son diferentes, son artesanales. También está la marimba, la caramba, la flauta, pito. Los garífunas emplean lo que es el caracol en forma de flauta. Y las ferias, ¿cuáles son las ferias más conocidas aquí en Honduras? Hasta las transmiten por la televisión. Si me ayuda a leer. ¿Serio? Son muy conocidas las ferias y sidra de la selva y la juniana de San Pedro Sula. Muy bien. Esa feria y sidra de la selva, esa la transmiten por televisión y ellos nos dicen, estamos aquí en la feria y sidra de la selva, y no sé. Asunción, nos encontramos en el carnaval de Ceiba. Y aquella gran pachanga, aquella gran fiesta, estilo del carnaval que se celebra aquí en Tegucigalpa, cuando se celebran los años de fundación, el 29 de septiembre, se hace un gran carnaval acá en Tegucigalpa, el carnaval de San Miguel Arcángel, creo que se llama. Este año, pues usted sabe que la situación ha estado completamente diferente por la emergencia sanitaria, no se pudo llevar a cabo ninguna de estas ferias en el sentido de que se desarrollara con la normalidad en comparación a años anteriores. Esa es la gran diferencia. Luego tenemos las danzas y bailes que son muy populares, los corridos y los bailes como la punta y el sique. La punta, recuerde que es un baile propio de los garífunas. Las festividades y celebraciones sobresale la ceremonia llamada Huancasco, que es una tradición de los lencas, propia del pueblo lenca. Es practicada desde la época colonial. También se venera a la Virgen de Suyapa, que el 3 de octubre, la mayoría de los hondureños que son católicos le brindan tributo a lo que es la Virgen de Suyapa, que es la Basílica de Suyapa, en el barrio de Suyapa. Y a la Santa Cruz en Omapala, y se celebra el Festival del Maíz en Danlí y el de la Sal en San Lorenzo. Aquí les hace falta también agregar lo que es el Festival del Vino y la Papa en de Esperanza en Tibucá. Luego tenemos el idioma. ¿Cuál es el idioma que hablamos aquí en Honduras? ¿El idioma oficial? Español. El español. Aunque también aquí en Honduras se hablan otros idiomas de diversos orígenes. Algunos de ellos son Misquito, que el misquito lo van a hablar los misquitos, ¿va? El tahuaca, los tahuacas, el pech, el garífuna, que lo hablan los garífunas en la costa norte, el inglés criollo, este inglés criollo vendrían siendo los negros que viven en islas de la bahía, el tolupán y el maya chortí, pero el que más se habla de estos que están acá es el garífuna y luego creo que le sigue el tolupán. Y el mezquito y el tulipán. Bueno, y el inglés creo que lo habla la mayoría de los negritos que viven en Isla de la Bahía. Bueno, luego está la comida. En la comida, cada departamento cuenta con comidas típicas propias, entre ellas están las baleadas. Esta tortilla rellena de frijoles son originarias de la costa norte de Honduras. O otro plato típico es el pescado frito. El pescado frito, o
donde siempre va a haber pescado frito que usted va a encontrar es ahí en el lago de Yohoa. Recuerde que tienen el lago enfrente y es una forma de, más fácil de proveer, de abastecerse de pescado. Y lo bueno es que por lo general el pescado es fresco. El problema de que exista tanto restaurante a la par del del lago es que esos puestos como no tienen bien regulado lo de las aguas negras, se están contaminando el lago. E igual los residuos de la comida de los peces, que se le da a los peces con lo que los alimenta, están contaminando el lago. Ese es otro problema que hay. Y si nos vamos aquí al sur, a la zona sur, vamos a encontrar lo que es las comidas de los camarones, en San Lorenzo, las camaroneras, ahí vamos a encontrar camaroneras. Muy bien. Luego tenemos lo que es la vestimenta. Cada región tiene sus propias características. La forma de vestir va a identificar a las comunidades distintas, sus colores, su estilo, entre otros. Bueno, por lo general, ¿cómo visten las personas que son de los pueblos o de las aldeas, Rich? ¿Cuál es el tipo de vestimenta o de ropa que ellos utilizan? Los señores. Los señores que viven en un pueblo o una aldea, ¿cómo son las camisas que utilizan? Mangas largas, de botones. Muy bien. Que esas vendrían siendo las camisas formales. ¿Qué más? ¿Y en la cabeza qué se coloca? Sombrero. ¿Y los zapatos qué son, tenis o burros? Burros. No les hace, bueno, siempre utilizan reloj, por lo general. Sí. ¿Y cómo es la vestimenta de las personas que viven aquí en la ciudad? ¿Qué? ¿En dónde, profe? Aquí en la ciudad. Camisas escotadas, camisetas. Chores, suéteres, que calzonetas, que zapatillas, que tenis, que relojes, que en vez de andar un sombrero utilizan gorra. Pulseras. Que la mujer con el pelo bien planchado, que el hombre también a veces el pelo bien planchado. Y usted hace una diferencia entre el tipo de vestimenta que utilizan las personas del interior de nuestro país con las personas que viven en las ciudades desarrolladas, por decirlo así, metrópolis. Pregunto, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Va entendiendo? Sí. Excelente. Ahora quiero saber por dónde va ahorita. Profe, voy por instrumentos musicales. Por instrumentos musicales. Muy bien. Termine de copiar hasta vestimenta y me avisa para continuar.
Finalizó. Yo terminé. Muy bien. Terminó, me dijo. Sí. Excelente. Bueno, ahí tenemos el segundo tema, que son los valores y los derechos. Los valores y los derechos. Para que usted y yo y el resto de las personas que vivimos en la sociedad podamos mantener buenas relaciones con otras personas, existen reglas que se basan en valores humanos. Esas reglas o esos valores humanos que nosotros debemos practicar son la verdad, el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la justicia, el trabajo, la responsabilidad y la equidad. Esos valores humanos son necesarios para que usted pueda convivir, para que pueda mantener relaciones con las demás personas en el sentido de socializar. Si usted cree que va a ser agradable para una persona estar hablando con otra, que aquella le falte el respeto solo porque quiera, que le insulte de la nada. Pregunto, ¿A usted le gustaría charlar con una persona que le insulte, que la trate mal, que la golpee? No. No. ¿O con una persona que todo el tiempo esté mintiendo, que solo mentiras diga, que nunca diga la verdad? No. No. Pero usted, me imagino que más de alguna vez ha sido solidaria. O trata, ¿sí?, de ser solidaria con aquellas personas que realmente necesitan que uno sea solidario con ellos. Sí. Excelente. Es tolerante en el sentido que acepta críticas cuando usted sabe que hay alguna acción o alguna situación de la vida que usted no está realizando bien las cosas. Y
viene otra persona y mira lo que usted está realizando y la critica, usted es tolerante, usted tolera la crítica, o sea, la acepta o se molesta. Este, la tolero. Acepta entonces que la critique sin molestarse. Sí. No es desesperada para realizar algún trabajo en equipo donde usted pierda la tolerancia, pierda la paciencia y explote y regaña a la otra persona. ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Usted se ha enojado con algún compañero o algún amigo? No. No. Y la justicia, ¿usted trata de ser justa en el hecho de darle un trato justo a todas las personas, independientemente de su clase social o de su color de piel? Muy bien. ¿Y le gusta trabajar a usted? Un poco. Un poco. Ah, cuénteme. Cuando usted ahorita se va para el trabajo con sus papás o se queda en su casa. No voy para el trabajo, les ayudo. Ay, ¿de qué forma les ayuda usted? Desde yo limpio los muebles pequeños. Ah, limpio los muebles pequeños. ¿En y qué el... más les ayuda? ¿Ah? ¿En qué más les ayuda? A barrer. Uh-huh. Pero en la tarde juego con mi patineta. Juega, muy bien. Entonces sí. alterna momentos de trabajo con juego, con recreación. Y en esas pequeñas ayudas que usted hace, que cuentan mucho. También les ayuda al volver los zapatos, para los blancos, para que no se ensucie. Ah, muy bien, mire. Y con eso usted está haciendo que... Responsable, porque usted ya tiene una responsabilidad y esa responsabilidad usted la está desarrollando en el sentido de que usted está llevando a cabo una acción que sus papás le han asignado para que usted la pueda realizar y les colabore. Sí. Y también hay que ser equitativos en el sentido de que el trabajo hay que distribuirlo de una forma equitativa, en que el trato también tiene que ser equitativo en el sentido que hay que tratar a casi todas las personas por igual, en el aspecto de mantener el respeto siempre. Bueno, de ahí continuamos. Muchas personas solo toman en cuenta sus propios intereses y no el bien común. Eso es otro punto, que hay personas que dicen, no, solo me importa que yo esté bien. Si los demás están mal, es problema de ellos. ¿Será correcto que piensen así? No. No, porque tiene que existir el bien común, en el sentido que a veces, como vecinos de otras personas, nosotros podemos llevar a cabo acciones que no se vean bien o que incomoden al vecino. Y el chiste es mantener el bien común, la sana convivencia con el vecino y pues llevar la fiesta en paz. Esto provoca grandes desigualdades sociales cuando hay personas que solo se preocupan por sus intereses. Y esas grandes desigualdades sociales es que va a haber pobreza, existe la discriminación, son algunas de las formas en que se manifiesta la desigualdad hacia algunos sectores, como los indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad, los campesinos, etc. ¿Cómo le hacen discriminación a los indígenas? Es que mira, que vos negro tal por cual, ese negro tal por cual, que ni español habla, ni él entiende nada. Bueno, las mujeres, en Honduras, la población indígena tiene los mayores porcentajes de pobreza, de desnutrición, de analfabetismo y de falta de acceso a los servicios básicos. Recuerda que los servicios básicos son tener una vivienda, asistencia médica, o sea, tener acceso a salud, educación, una fuente de trabajo,
donde ellos puedan trabajar y generar recursos. Pero no se da, aquí se da lo contrario, más bien. No tenemos acceso a esos servicios básicos. Muchas personas viven en donde decíamos la vez pasada, en las que, en las orillas del río. De los ríos. ¿Usted cree que esas personas duermen tranquilas cuando llueve fuerte? Pregunto, ¿usted cree que las personas que viven en desigualdad social, como por decirlo así, aquellas que no tienen acceso a una vivienda, que no se educan, que no tienen acceso a salud, viven una vida digna o una vida de pobreza? De pobreza. Una vida de pobreza. ¿Y ahí qué es lo que puedo hacer yo cuando miro ese tipo de situaciones? Que hay desigualdad, ¿qué? Hay desigualdad social, hay pobreza. Y cuando una señora o un señor o una persona de unos 50 años no puede leer o no puede escribir bien, ¿qué tipo de problema encontramos ahí? El de desigualdad social. Ahí hay un problema de desigualdad social. Discriminación. Porque no hay inclusión. Pregunto, ¿va copiando ya el tema de los valores y los derechos? Sí. ¿Por dónde va ahorita? Ya, por muchas personas solo toman en cuenta sus propios intereses. Sus propios intereses. Ahora, si yo hago reflexión de la imagen acá, estoy practicando el valor del qué. Respeto. El del respeto, mire, que hay que respetar a las personas mayores. Siempre y cuando el respeto sea mutuo también. Pero si ellos no nos respetan, uno mejor se hace a un lado y no trata con tipo de personas que son irrespetuosas. Bueno, las mujeres son otro sector que sufren desigualdad debido a que en el pasado se les ha considerado inferiores a los hombres. ¿Cuáles son los problemas que le ocurren a las mujeres? Maltrato. Hay violencia en los hogares. La pareja, sea el marido o el novio con el que vive, a veces pasa de que mira de menos a la mujer al momento de realizar actividades, la maltrata, la golpea, pero eso no debe ser así. Porque todos tenemos los mismos derechos. Aparte que la mujer, recuerde que uno le merece respeto. Si usted respeta a la otra persona le va a dar lo mismo. Bueno, es lo menos que usted espera que la respete. El respeto tiene que ser mutuo. Una sociedad no puede desarrollarse ni vivir en paz si no se resuelven las desigualdades que separan a las personas y que impiden que grandes sectores de la población tengan una vida digna. Para el año 1948, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde el año de 1948, oiga bien, 52 más 20 hace 72 años. Esta declaración se basa en el reconocimiento a la dignidad que posee cada ser humano desde el momento de su nacimiento. En nuestro país, la niñez es una etapa vital, pero es vulnerable, ya que más de 3 millones de menores de edad viven en condiciones de pobreza. Algunos problemas que sufren los niños en Honduras son desnutrición, las enfermedades, la educación de mala calidad, el trabajo infantil, el maltrato y la discriminación. El trabajo infantil es que muchos niños, usted lo va a ver en los semáforos vendiendo. ¿Qué lo va a ver vendiendo? Dulces, agua. Dulces, agua. No, y al estar trabajando, ellos en los semáforos, si están en la mañana y si están en la tarde, ¿qué acción no van a poder realizar ellos como niños? No van a poder asistir a una que
Escuela. A una escuela, no se van a educar. Segundo, no se van a poder recrear como debe ser. No se van a alimentar, porque si no trabajan, no comen. No, y no va a poder estar con su familia. Exacto, no va a poder estar con su familia. Aunque muchos de esos niños que trabajan ahí es porque el papá o la mamá los pone. Mientras ellos están haciendo nada. Oiga bien, qué bonito. Sí existe el maltrato. A los niños en muchos lugares los golpean demasiado solo por golpear. Sí, y la discriminación de que es un chipote de la calle, que apesta, que pica, ya. Esos comentarios es común encontrarlos en la población hondureña. Y otro problema que está ocurriéndole a los niños es que los están violando muchos veces. Se dan violaciones, incluso hasta la muerte. Creo que esta semana que pasó, estuve las noticias que hubo un niño de 12 años que lo asesinaron en el departamento de Yoro y lo asesinaron a machetazo. Lo que quiero acá es no escucho noticias. Casi no escucho noticias. Ah, bueno. Y el día de ayer salía el caso de una niña de 12 años que también la habían violado. Entonces vea cómo la población infantil. Como yo estaba jugando con mi patineta, solo escuché que dijeron que una niña de 12 años la habían asesinado. Pero casi no me acuerdo tanto. Ah, sí, le hicieron disparos. Le hicieron disparos en la puerta de la casa, oiga bien. Entonces estamos mal porque ustedes como niños tienen derecho a recrearse, a vivir la niñez, que es la etapa más bonita, a vivirla como se debe y no a estar trabajando así como esos chicos que se ponen a trabajar en los semáforos, que no se da la oportunidad de que ellos asistan a una escuela para que puedan educarse y mejorar sus condiciones de vida en un futuro. Ahí esos chicos están perdiendo lo que son los derechos, porque el niño trabaje así como lo hacen ellos se considera ¿cómo le llama? Mendigar, la mendigación, también le podríamos llamar explotación infantil en el sentido de que los están haciendo trabajar, también puede haber maltrato. Otra situación es que puede haber explotación sexual. Ya copié, profesor. Que ese es un problema de la niñez hoy en día. Y al haber ese tipo de situaciones, no se le están respetando los derechos individuales a los niños. Bueno. Los derechos individuales son aquellos que protegen la vida de cada persona en particular. Los más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, a la libertad de pensamiento y libertad de expresión, entre otros. El derecho a la vida es que usted, cuando usted mira a una persona embarazada, o que aquella persona sabe que está embarazada, que ella siga con su proceso de embarazo y que dé la oportunidad de que un nuevo ser viva. Pero si usted se fija hoy en día, las mujeres lo que dicen es que yo soy feminista, soy una persona feminista que apruebo que el aborto sea legal, que muchas personas se meten a su casa sin su permiso y sustraen pertenencias de valor de su casa. Y ustedes las miran, usted sabe quién las realizó, pero no la puede denunciar porque aquella persona es peligrosa. Más bien, si usted la denuncia, puede tomar represalias contra usted y ahí el problema va a ser mayor. Lo pillé. Choco, sí. Muy bien, muy bien. Que no se dé la libertad de pensamiento. Por ejemplo,
Yo a usted no la puedo obligar a que piense de la misma manera en que yo pienso. O su papá no la puede obligar a usted a que piense como él piensa. Porque usted tiene su criterio propio de pensar, de ser libre. Sí, me da a entender con esto de la libertad de expresión. Sí. Y sí, piensa de una forma distinta a la que piensa Valeria, a la que piensa Ángela. En algunas cosas sí pueden pensar casi similar y eso los hace llevar a que lleguen a un consenso y que se identifiquen y que fortalezcan los lazos de amistad. Esas son las situaciones que a veces no entendemos muchas personas. Que quieren que los niños, que las personas adultas piensen como ellos piensan. Y no es así. Cada quien tiene su criterio, su forma de pensar. Y los demás no podemos obligarlos, sino que ser tolerantes y respetuosos del pensar ajeno. Y los derechos sociales son aquellos que buscan el bienestar de los seres humanos como miembros de una sociedad. Proclaman que cada persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud, alimentación, vivienda, vestido, asistencia médica y servicios sociales. Esos son los derechos sociales. Muy bien, ¿nos copiamos? En esta imagen de aquí, ¿qué derechos está practicando? En los derechos sociales. ¿Qué derecho social se está practicando en la última imagen, Richie? ¿Qué hay detrás de las personas? Tus padres. No, de las personas. Ahí van los padres y los niños. ¿Qué es lo que hay detrás de ellos? Una casa. Una casa. Entonces ellos tienen derecho a una vivienda. ¿Andan vestidos o no andan vestidos? Vestidos. Ah, sí, andan vestidos, entonces tienen derecho a una vestimenta. ¿Se miran saludables o se miran en malas condiciones? Saludables. Asistencia médica. Y en las imágenes de arriba, que son los derechos individuales, si usted se fija. Acá. Uh-huh. Las personas tenemos derecho a alimentación. Tenemos derecho a asistencia médica. Y los están chequeando. Bueno, termine de copiar. Ya, profe. Muy bien, Rich. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla. Y con eso vamos a finalizar el día de hoy. Y nos vamos a ver hasta el día de mañana, si Dios lo permite. Bueno, Rich, nos vemos. Que tenga un buen día. Cuídese y pórtese bien. Adiós. Adiós.